Mike. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Movies TV y en esta ocasión vamos a reaccionar al tráiler de Blue Lock. Uh-huh. Solo sabemos que es de deporte, uh-huh. Más nada. Así que. ¿A qué le gusta el deporte aquí? Eso en realidad la humanidad lo lleva en la sangre. Desde el principio de la historia se ha inventado deporte, sí, los sí. Juegos Olímpicos y eso es. Casi es demasiado hay personas que no les gusta, pero es una minoría, digo yo. Sí. Y hay personas que no lo saben hacer, pero y les gusta. Sí, hay personas que no lo practican, pero son, sí, son fanáticos. Exacto. Casi todo el mundo le gusta el entretenimiento y el deporte es parte del entretenimiento. Mm-hmm. El gimnasio, y lo bueno, sí, gimnasio es un deporte. Sí, la gimnasia. Pero no di que ir al gym para ponerse mamadísimo así. A lo que no, no saben, no, Samira y Nikki, síganla en su Instagram para que ustedes vean. Se van a dar cuenta. Van al gym, tienen la pierna como con 17 definiciones. Y ya ustedes saben. La pierna más fuerte que Mike. Mira, mira. La pierna más fuerte que Mike. Que Mike. El deporte, a ver si llega a un nivel de fanatismo, no es un poquito matado, tóxico, sí. Salen peleando. ¿Hemos visto ánimo de deporte? No. Los supercampeones. Sí, con Liberato. Y Haikyuu es un anime de deporte que solo Ana vio, pero nosotros vamos a reaccionar a él en la tercera temporada del canal. ¿Qué deporte creen que sea? Sí, el de la cuchara. Por favor, que sea natación. Dudo que sea natación. Por favor, que sea natación. ¿Natación? A mí me gustaría que sea básquetbol. ¿Te imaginas que sea patinaje? Un metrallo en el piso. Básquet. Uh-huh. No. O fútbol. Sala. Soccer. Fútbol, sí. Un Inazuma Eleven. Blue Lock. Sekaiichi no egoisto de nakereba. Sekaiichi no striker wa narenai. La animación se ve. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se parece a Ichigo! Sí, ¿verdad? Se parece a Ichigo. ¡Esa se parece a la de Fairy Tail! ¡Bárbaro! ¡Oh! ¡Esa cara! Parece como que hay un equipo desconocido que está bajo... Parece como que es vaina de práctica. Ajá. Parece que no tiene poder. Está duro, ¿eh? ¡Ya! ¡Blue Lock! ¡Qué chido! 2022. ¿De qué? Fue muy rápido, casi no lo mostraron nada. Fue rápido, pero sabroso. No presentaron nada, literal. No, pero las expresiones de ellos me da como que tienen poderes, ¿o qué? No sé. O seguro es la representación de la fuerza de ellos. O porque exacto, loco. Una representación. Y vimos que había personas como disfrazadas. No sé si eran máquinas o eran personas no, ya. Si algo de entrenamiento. Parece como algo de entrenamiento. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo de nuevo. Para ver si intentamos otra cosa. Ay, que es de Namco. Pero lo tienen en un lugar encerrado. Sí. Uh-huh. Quizás después sí, algún entrenamiento. Los juegos del hambre, así como que están sometidos a algo. Sí, mira. Uh-huh. Y mira, llevan control. Lo están monitoreando. Llevan control. Creo que aparte de lo de fútbol, va a haber algo como un trasfondo más profundo que eso. ¿Te imaginas que lo recluten o algo así? No sé por qué ese pana se me parece chivo. Y eso es la de Fairy Tail, el rollo rojo. Tanto tampoco no. La cosa esa. Y se mira rompecabezas formándose. Parece como que. Será un forma de sus ojos. Sería algo así de estrategia como Gantz. De sobrevivir a unos juegos. Puede ser. Puede eso ser fue como lo que pasa de mierda. Tú no has visto, no han visto los juegos del hambre. Y mira ese de ahí, mira. Sí, como Gantz. Look,
damos sentido al encierro. Si yo, unos Guns, versión fútbol. Pero lo que tú dijiste de que quizá es un juego que tengan que sobrevivir a ellos, sería sádico, sería interesante. O sea, como si no me yo, unos Guns, versión fútbol. Sí, se parece ¿cómo? Mucho el chico, mira, el de Bleach, ese sí, que está ahí arriba. Lo que está rico. Se parece ¿ves? Pila. ¿Ves? Oh, sí. Chipeos. Uh-huh. Y Blue Look. Bueno, sería está como... raro, pero... Sí, está como que... Hay que resaltar la animación, mientras sí. tanto y eso. El tráiler muy corto. Yo pudiera enseñar algo más para uno saber de qué se trata. No, pero la animación no, está se ve dura la animación. Si le ponen esa animación, en realidad, como en el tráiler... En realidad, como ellos están jugando, parece algo experimental. Porque si tú te fijas, el equipo contrario no tienen identificación. Es como un solo bando. Y tampoco se mueve mucho, no hace nada. ¿Y Chico? ¿Y está yo? ¿Y Chico? ¿Cómo le falta de Chico? Ese sí Chico. Mira, tiene un collar. Uh-huh. Sí. O sea, porque sí. Si fuera un muñeco, ¿por qué tiene un collar? O sea, no hay algo raro. ¿No sería que ellos tengan que desbloquear a una vaina gente o ayudar gente así? Porque si Blue Lock, esa vaina son azules, tiene un collar. Sí. Ah, sí. Algo del nombre de lo. Como que esa persona, como dice Nick, hay que desbloquear de alguna forma. O puede que hayan cometido algo y la tengan prisionera. Y si ellos pierden, se convierten en esas cosas. Bueno, hay que ver. Hay que ver. Pero parece interesante. Sí. Se ve súper interesante, en verdad. Yo nunca he visto un anime de deporte ni nada. Eso sería interesante. Y sería muy diferente. O sea, se ve muy diferente a... Sí, que no se ve como que, un partido de que normal. Algo tradicional. Tradicional, exacto. Se ve como que raro. Está raro y estoy entendiéndolo todavía. Está como analizando. No, imaginando de qué... podrían tratar. Los que han visto las reacciones de One Punch Man saben que en One Punch Man Ana nos acompaña. Cualquier comentario al nuevo look de Ana, déjenlo aquí. Ah, sí, por si la ven distinta y no la... Ese es Ana, ok. Definitivamente me dan ganas de verlo. O sea, me da curiosidad. Así que vamos a esperar. ¿Ya va 2022 tú? Sí, estamos cerca de 2022. Yo sentí como que eso va a salir en 2 años. Y ya vamos para 2022. O sea, año que viene, lo que pasa es que hay un año y pico en mute. Hay como 2 años en mute. Y estamos en 2021. Yo lo dije en 2020. Doctor Stone. Adelante, tranquila. Nos petrificamos, ¿sabes? El coronavirus. Ok, fue un chiste malo. Olvídenlo. Pero hay 2 años saltados. Hay ciertas apariencias de los personajes que son muy llamativas. O sea, son muy... Sus ojos. El tipo ese que está loco y el tipo que se parece al chico y la que se parece al ojo. El ojo y la oscuridad. Y los dientes de cosas. Sí. ¿Cómo que se llama? Miguel. No. Los dientes del de Fire Force, de Chica. Sí. Nada, si es tu primera vez aquí. Te invito a que te suscribas. Dislike. Comentes, compartas, todo. Estás apoyando y nos sigas en nuestro Instagram, MovisTV. Y antes del 2022, cuando salga Blue Lock, Team Mamadas. Team Mamadísimo. Así que mamadísimo. Hasta otro.